No me preguntes por qué, a veces la nombro por casualidad. Es que aún la recuerdo y es que llevo de tu su forma de amar. Desde o sea, estuvimos 5 días en Almería y nos volvimos al día siguiente del concierto y nos plantamos aquí donde estaba nuestra amiga haciendo cola. Una ducha rápida y para la cola, para esperarte y no lo colar conmigo, David. Uno más, siempre contigo. Pineda de Mar, besito. Qué bonito, ¿no? Me siento muy bien porque lo que recibí en mi tierra fue muchísimo amor. Lo pasé espectacular, me sentí al 100%, me sentí súper arropado, sentía como que estaba pues con mucha gente conocida, por lo tanto, todo el rato me sentí muy a gusto. Esa es la verdad. Es verdad que he tenido poco tiempo para descansar, después pues bueno, pues hemos venido aquí a Pineda de Mar, a Cataluña de nuevo, que es una tierra que siempre me han recibido muy bien. Entonces, bueno, pues por suerte he podido descansar un poquito y me siento otra vez muy bien pues para poder cantar. He hecho la prueba de sonido y se ha quedado el sonido perfecto. Por lo tanto, eso ya te da una tranquilidad para poder hacer el concierto de la mejor manera. Muchas gracias a ti. A ti, guapísima. ¿Todo bien? Todo muy bien. Contentas de estar aquí. ¿Qué tal vais? ¿Bien? Sí, sí. ¿He venido dispuesta a cantar o no? Poneros aquí a mi lado porque... ¿Te dejan un móvil y saco la foto? Sí. Venga, sí, sí. Luego se las pasan entre ustedes, ¿vale? Una fotillo ahí chula. Gracias. Tranquila. ¿Ya tienes una fecha más o menos? Ya lo tengo. ¿Sí? Ay. Sí, estoy David, de... te quiero enseñar un dibujo que te ha hecho. Tú con tu micrófono. Y un corazoncito. Lucas, qué mono, ¿no? Soy Fe, ya mi abuela todos los días cantaba tus canciones hasta el día que se murió. Entonces mi madre tiene eso especial contigo porque tus canciones le hacen acordar a mi abuela. Vamos a ver si le dedicamos una canción, ¿no? A ella. Ah, ¿le gustaba Bulería? Todo el día. O sea que era animada además, ¿no? Lavaba la ropa como antes, o sea, en la lavadora de esto y con su Bulería. Sí, sí. Me alegro mucho de conoceros. Madre mía, Dios mío, mi vida, pero si está toda la familia entera. Bueno, me pongo ahí en medio de las niñas y nos echamos un fotón, ¿vale? ¿O qué? Venga, una altra vagada. Ahí está, unas cuantas. Una altra vagada. Gracias. Ahí va, unas cuantas. Perfecto. Ahí está, niños. Bueno, no te quitemos más. Venga, vamos a echar una foto. Sí. Ah, vale. A ver si os gusta, el repertorio está espectacular. Tanto tiempo no he parado, y lo sé que no he formado, tanto de intentarlo, porque creo en los milagros. Pues mira, ya lo has tenido aquí. Bien, guapa. ¡Ole! ¿Sabéis qué decir, chavales? Muy bien, con más diferente joven, look. Estás más joven, ¿verdad? ¿Yo más joven? No crecer, no crecer, cada vez, cada vez. Yo voy para abajo, como Benjamin Button, tú no lo sabías. Noelia. Y en la boca un fan, danguillo, ay, traigo a tu disposición. Vale.
Venga, ahora te toca a ti. Espera, ¡mi princesa! Ah, me la he inventado. Hay en la ley, hay en la ley que profesamos, hay en la ley que profesamos. Si tú me quieres, yo te quiero, pero nunca nos casamos. Esa es una bolería, qué bueno. La tercera o cuarta vez que venimos a Cataluña aquí a tocar este año, ¿vale? Y vamos a dejar un margen más grande todavía de improvisación, siempre mirando al director musical. Esa casa de zapatos. Y he pensado que como estamos en vuestra tierra, que tenéis que hablar vosotros. Tú aportaste todo. Bueno, estem a Pineda de Mar aquesta nit i no dubteu que hem estat tot el dia carregant les piles per fer un super concert aquesta nit. Venga, un peto molt fort. Venga, el camarón, es verdad, se me había olvidado. El camarón. Venga, per una improvisació de collons. Venga. Un, dos, tres, camarón! Dame una razón para amar, dame un atisbo de paz, brilla entre la multitud, despunta en la oscuridad.